Imágenes religiosas de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús quedaron destruidos a manos de un hombre desconocido que logró escapar. Todo se registró en el momento que no se encontraba nadie en la parroquia. El solitario hombre llegó hasta la calle Francisco I. Madero en el centro de esta ciudad. Al ingresar causó destrozos al Altísimo Cristo crucificado del presbiterio del altar.